Y regresamos con Infandina TV, esta vez para conversar sobre el Día Internacional de Montañas. Para ello estamos aquí con un invitado especial, Carlos Loret de Mola, geólogo minero y además consultor en temas ambientales, y presidió el Consejo Nacional del Ambiente, que luego se convirtió en el Ministerio del Ambiente. Y es que este 11 de diciembre se celebra el Día Internacional de Montañas y además una conmemoración muy importante, y a nivel de la región andina se están haciendo una serie de actividades, ¿verdad, Miguel? Sí, Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte Muchas aquí gracias. en este programa de Condesan. Justamente para hablar de un tema que hemos hablado antes, ¿no? Son las montañas. Queremos invitarte para empezar a ver un video que hicimos el año pasado con el propósito justamente de conmemorar las montañas. Te invito a ver el video. Los Andes, la cordillera más larga del mundo, influye en el clima, la energía sísmica, biodiversidad, cultura e historia de todo el mundo. La enorme variedad de ecosistemas hace de la región andina uno de los lugares más biodiversos del planeta. Los Andes influyen en los medios de vida de 7 de los 14 países de América del Sur, como una fuente importante de cultivos. Poseen un papel decisivo en el suministro de agua a más de 100 millones de personas. Representan una parte importante del PBI de la región, proporcionan energía y han dado forma a la cultura de una gran parte del continente. Sin embargo, muchos de sus habitantes viven por debajo del umbral de pobreza y las presiones, tales como el uso no sostenible de las zonas altas, la creciente urbanización y el cambio climático, amenazan seriamente la sostenibilidad del desarrollo en la región. ¿Cómo cuidamos la vida en los Andes? Con acciones colectivas, fortaleciendo y empoderando a su gente, promoviendo una gestión sostenible de los bienes y servicios que proveen sus complejos ecosistemas, revalorando y reconociendo los valores culturales y espirituales que las montañas andinas ofrecen a la humanidad y compartiendo el conocimiento que se genera. Todos en los Andes tenemos un rol importante para movilizar su riqueza y así superar la pobreza y asegurar el bienestar común. Carlos, tú fuiste presidente del CONAM justamente cuando celebramos el Año Internacional de las Montañas. ¿Tú tienes algunas cosas que quisieras compartir con nosotros de esa experiencia que te tocó vivir? Bueno, sí, primero tuvimos una reunión en Huaraz por el Año Internacional de la Montaña que fue tremenda. Y después tuvimos la primera reunión de trabajo en el Cusco, auspiciados y apoyados por la Embajada Suiza y la Embajada de Italia, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y que fue una cosa muy fuerte, ¿no? Porque en realidad hablamos mucho de la montaña, pero sin embargo algunos pues queremos que esto sea la Pampa Argentina o el Midwest americano o la campiña francesa, ¿no? Y no nos damos cuenta de lo valioso que es ser un país de montaña como lo es el Perú, cuna de una de las cuatro civilizaciones ancestrales que todavía están vivas. Eso para mí tiene un significado tremendo y donde hay lecciones aprendidas, otras por aprender. Y hoy día, en la circunstancia que está el Perú, aprovechar, digamos, mucho ese conocimiento para sacar el mayor provecho. Justamente pensando en el futuro, ¿no? Las montañas, bien dices tú, nos representan un pasado exitoso, un pasado en el cual hemos logrado conseguir muchas cosas. El futuro que nos plantean hoy día es un futuro que las amenaza, es un futuro con escenarios de cambio climático que nos hacen pensar en su degradación. Tenemos problemas con el agua, con la transformación del suelo, con el incremento del crecimiento urbano también. ¿Qué debemos hacer en países como los nuestros para volver a relacionarnos de manera armoniosa con las montañas? Escucharlas. No, hay que escucharlas. Es cierto que el promedio final de esta cultura ancestral es más de 5.000 años, es positiva, pero ahí también están las señas de dónde se fracasó, ¿no? Si uno va para Katmandú y vi ahí un doble episodio de un niño y un efecto telúrico, y cómo se pierde, digamos, una parte de la cultura. Entendemos de que es un territorio que no estamos para jugar con él, es un territorio frágil. Este tema de los cambios climáticos no va a ser la primera ni la última vez
golpean y hay lecciones aprendidas, así como hay impactos que se pueden minimizar, por decir lo menos, también existen una serie de ventajas y oportunidades que se pierden si es que no las entiendes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí creo que hay que mirar con detenimiento a la montaña. Tenemos 1 millón de andenes, de hectáreas de andenes abandonados, mientras que vengo ahora de Berlín, de una reunión donde la preocupación son los suelos, ¿no? Estamos perdiendo los suelos y no llego a entender todavía por qué me dicen de que son no renovables. Y aquí hemos creado jardines babilónicos donde el suelo, yo me acuerdo de chico, me contaban que traían el limo del fondo de los ríos y están ahí. Y están ahí y en algunos casos siguen operando, como Andamarca, Pampachiri, etcétera. Y en otros sitios abandonados, pero que con muy poca inversión podemos recuperar. Carlos, en las montañas, bueno, en nuestros Andes, ¿no?, que están ubicados en 7 países de la región andina, viven más de 85 millones de personas. Sin embargo, otro gran grupo no vive necesariamente en las montañas. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente, cómo les decimos que esto es importante para todos nosotros, ¿no? Tú has recuperado, has mencionado sobre la importancia de las montañas, pero ¿cómo lo hacemos esto tangible, sobre todo para los que están lejos de la montaña, que no la tienen cerca? Bueno, yo creo que es una cuestión de liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo de los 500 años de encuentro de culturas con la cultura occidental primero nos ha hecho un país exportador de todos nuestros recursos, ¿no? Porque hasta las personas han sido exportadas, ¿no? Y sin embargo, creo que es uno de los pocos sitios en el mundo donde todavía se puede vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo lideramos un regreso a que lo urbano-rural, donde aquí pasamos hace rato la curva del 50%, no estamos más en el 75-80% de gente que vive en urbes, con todos los servicios del mundo globalizado que queremos tener a la mano, ¿no? Pero también por eso, y porque han avanzado las comunicaciones y la tecnología, hoy día podríamos vivir en un ambiente rural y tenemos la obligación de comenzar a verlo, ¿no? Somos 30 millones de habitantes, de 7 cuando nací a 30, hoy día que tengo 60 años, ha pasado un tiempo, y en menos de 60 años, o en los próximos 60 años, vamos a duplicar la producción, la población, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Uh-huh. Carlos Amat lo repite a cada rato, ¿no? Me dice, van a ser 3 ciudades de 10 millones de habitantes como Lima, escoge dónde quieres ponerlas, o serán 1,000 ciudades de 30,000 habitantes, papá, mamá y 2 hijos, pues de 15,000 familias, ¿no? En algún sitio intermedio está, ¿no? Entonces hay que proyectarse en esa fórmula. Y lo otro es, hoy día somos países exportadores de materia prima, algo exportamos de algunas comidas gastronómicas, y creemos que como tenemos esa caja podemos importar toda la comida del mundo. Sin embargo, yo conozco el mundo de los minerales y las curvas cíclicas, y sin embargo los alimentos siempre han subido, ¿no? Entonces, al final debiéramos de preocuparnos por buscar un costo-beneficio intangible de recuperar andenes, de recuperar la vía rural, hoy día con las comunicaciones, todo queda cerca, ¿no? Viajamos hoy al Perú, un país que hace 10 o 15 años no tenía la comunicación que tiene. Richard Webb acaba de sacar un libro sobre cómo se está moviendo todo esto en función al mundo rural y cómo ha avanzado ese mundo rural, ¿no? Entonces yo sí creo que debe haber un liderazgo que nos haga ver esto y que tomemos decisión cómo es que queremos vivir, ¿no? En grandes ciudades, ciudades intermedias, y no perder 5,000 años de historia de haber sobrevivido frente a otras culturas que son más recientes y que ya se perdieron en el tiempo, ¿no? Sí, sin duda en esto que tú estás rememorando, y en el marco de la celebración internacional de las montañas, volvemos a tocar el tema de cómo ordenamos el territorio, ¿no? Cómo decidimos, y dices tú que es un tema de liderazgo, es un tema de decisión, es un tema de voluntad política, de impulsar un proceso de ordenar cómo nos relacionamos con el territorio. Tú eres un habitante de las montañas, ¿no? Así es, y no perder de vista que el Perú está pasando por un momento espectacular. Yo creo que en los últimos 200 años no hemos tenido esta sensación y esta percepción de que tenemos los elementos, que es una ventana que se nos abre y que dura poco tiempo. Sí. En 20, 25 años más no van a estar los condicionantes, ¿no? La fuerza laboral, la juventud,
para impulsarnos al Perú que queremos. Entonces, hay que ponernos más rápido que tarde de acuerdo en cuál es ese Perú que queremos. De acuerdo, y yo creo que estamos también en un momento internacional importante, porque este buen momento que tiene el Perú le permite retomar un liderazgo que en su momento tuvo en temas ambientales, en temas de montaña, y que creo que nosotros tenemos que acompañar. Ese liderazgo, además, que hoy día es reconocido también por otros países de la región, que están deseosos de trabajar juntos con el Perú en que los Andes como región recupere un rol protagónico en la esfera internacional y que los Andes se vuelvan, que sean reconocidos a nivel internacional como una despensa, como fuente de agua, y que por lo tanto también sean beneficiarios de cierta cooperación. Así es, y aquí no sobra nadie. Creo que todos tenemos la oportunidad de poder participar en esa visión de futuro y manos a la obra. ¿Y tú crees que se ha revalorado en los últimos años la importancia de las montañas, la importancia de los Andes, mirando sobre todo el documento resultado de la cumbre Río más 20, ¿no? El futuro que queremos? Yo creo que muchísimo. Muchísimo más que hace 20 años, ¿no? Y creo que nuevamente hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, hoy estamos redescubriendo a través de nuestra gastronomía, a través de la fragilidad de nuestros ecosistemas, a partir de esta demanda por el agua, una costa desértica, pero que la tenemos en exceso. ¿Qué es lo que faltaría entonces? ¿Qué es lo que faltaría? Sentarnos a pensar el Perú. Uh-huh. Se han hecho en varias oportunidades, pero muchas veces inconclusas, y donde no hemos tenido la apertura, ni las comunicaciones, ni los instrumentos para que todos participemos. Hoy día creo que los tenemos, y por eso digo que es un momento impresionante, ¿no? Ojalá tenga 30 o 40 años más de vida para poder gozar de lo que se viene en un país maravilloso que nos ha tocado. Pero si tuvieras que mencionar algunos puntos muy concretos, ¿no? O sea, hay que sentarnos, pero ¿qué cosa en concreto, por ejemplo, se podría hacer como política pública quizás? Ser amplios y dejar de ser intolerantes. Uh-huh. De varios sitios, de arriba, de abajo y de los costados, ¿no? Yo creo que este camino democrático que hemos abrazado, descentralizado, desconcentrado, estamos en el camino, no nos desesperemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que hoy día vemos es un poco, ¿no?, nuestro cortoplacismo y nuestra capacidad de ser insaciables, ¿no? Pero hay que darle el tiempo al tiempo, ¿no? Yo tengo una visión muy optimista del Perú. Creo que hay una juventud mucho más despercudida que la que me tocó a mí vivir hace uh-huh. unos 30 o 40 años, ¿no? Y creo que hay que aprovecharlo al máximo. Muchas gracias, Carlos. Creo que nos quedamos muy, muy claros con este mensaje tuyo de tener paciencia, de esperar de que madure este proceso. La descentralización y el fortalecimiento de las capacidades a nivel local es un proceso que es indetenible ya, y que nos debe ayudar justamente a poner las montañas en el lugar donde corresponden, y a que impulsemos procesos de desarrollo que, como se ha venido repitiendo bastante en los últimos años, fomente la inclusión y el combate a la pobreza, que es finalmente lo que nos mueve, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y esperemos poder seguir celebrando contigo muchos años más del Día Internacional de las Montañas. Bueno. Bien, nosotros nos vamos a una pausa entonces y regresamos con más aquí en Infoandina TV.